Vamos a empezar la clase, chicos. Good afternoon, everybody. Ya estamos buenas tardes, son las 12. Good afternoon, everybody. How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Are you happy? Happy. La semana. Quiero que estemos martes para la clase de inglés y espero que toda la semana estén happy. ¿Sí, chicos? Ok, nuevamente me presento. Mi nombre es Dreisumit Río Rengifo, soy la miss de inglés. Esta clase va dirigida a los estudiantes del nivel pre-A1, el segundo grado A del colegio que son. Segundo. Okay. The topic today is my dear family. Mi querida familia. Entonces, we are going to watch a video. Vamos a ver. Silenciar. Ok, para que no haya interrupciones. Vamos a escuchar el video. Primera actividad. Can you identify these of these families? Follow the example. Nos está preguntando. Can you identify the members of this family? ¿Puedes identificar los miembros de esta familia? Sigue el ejemplo. Entonces, acá tenemos imágenes de los miembros de la familia. Acá tenemos la imagen de los miembros de la familia y al lado derecho tenemos las palabras, ¿ok? Entonces, en el ejemplo de la letter D, en la letra D, tenemos el number one. En la picture number one, ¿quiénes están? Five, ¿ok? El esposo y la esposa. Entonces, en la A, nos da la frase grandpa. ¿Dónde está la imagen del grandpa? ¿Ves? El fa. ¿Dónde está el grandpa? En la dos. En la dos. Yeah, number two. Number two. Letter B. Pero en el letter B nos está dando a la mom, al bro, a los brothers and sisters. ¿Dónde está la mom? ¿Dónde están los brothers? ¿Y dónde está la sister? ¿En qué number six. Yes, number six. Ok, number six. Yes, very good. Excellent. Letter C. Nos está dando. And son. ¿Dónde está el dad and son? ¿Dónde está el papá y el hijo? And number five. Yes, number five. Very good. And la sister number five. D. Ya está hecho. Entonces vamos a la letter E. Letter E nos da a la grandma. ¿Dónde está la grandma? Number three. Number three. Yes, very good. Number three. Letter F. Brother and sister. ¿Dónde está el brother? Number four. Yes, excellent. Number four. Very good. Entonces, this picture is about the families, right? Todas estas imágenes son sobre la familia. Entonces, ¿cómo digo abuelita? Puedo decir grandfather o también puedo decir grandpa. ¿Cómo digo abuelita en inglés? Grandmother o grand. Yes. ¿Cómo digo mamá en inglés? Mother. Puedo decir mom. Decir mom. O puedo decir mother. Papá, puedes decir dad o puedes decir father. También puedes decirle a tu papá de cariño, daddy, papito, daddy, a mamá, mamita, mami. ¿Eh? Entonces, ¿cómo digo hijo? Son. ¿Cómo digo hija? Daughter. Right? ¿Cómo digo bebé? Bebé. In English. Bebé in English. Baby. Yes, very good, baby. Baby. Baby, right. Ok, continuamos. Here, in this activity, nos dice read. ¿Qué significa read? ¿Qué significa read? ¿Alguien me puede decir qué significa escribir? Read? No. No. Leer. Leer, leer. Yes, leer. Entonces, la indicación de esta actividad, ¿qué nos dice? Read the introduction of Bunny and Robert's family. Leer las instrucciones. Leer las, ajá, las introducciones o las presentaciones de Bunny and Robert's family. ¿Ok? Entonces, yo voy a leer y ustedes me van a seguir la lectura.
En la primera tenemos a Bunny. ¿Qué nos dice Bunny? Ahí está su dibujito, ahí ha hecho su dibujito de su familia. Entonces, hi, I'm Bunny, and I'm 15 years old. In this picture, you can see my dad, my mom, my brother, and me. We are from Ucayali in Peru. My mom's name is Daniela, and my dad's name is Ronaldo. This is my brother, Julinho. He is 13 years old. We like dancing together at home. ¿Qué nos ha dicho Bunny? ¿Cuántos años tiene Bunny? Tiene 15 años. ¿Y con quiénes vive Bunny? ¿Con su mamá? Mamá, papá y su hermano. Y su mamá, papá y su hermano, ¿verdad? Hasta su perrito sale ahí. ¿Ok? En la foto está el perrito, en su dibujito. Pero, ¿me pueden decir qué es lo que les gusta hacer a ellos? ¿Qué es lo que les gusta hacer a su familia de baño? Bailar. Bailar en su casa. Yes, very good. Les gusta bailar. Muy bien. Ahora entonces pasamos a Robert. A ver, ¿qué nos dice Robert? Ahí nos está mostrando su árbol familiar. Ahí está con las fotos de los miembros de su familia. A ver, ¿qué nos dice? Hello, I'm Robert, and I'm 16 years old. In my family tree, you can see my two grandpas, my two grandmas, my dad, my mom, and me. We are from England. This is my mom, Lucy. And this is my dad, Robert. My grandparents' names are Annie, William, Pat, and Robin. We like reading and watching TV together at home. Okay? Nos ha presentado a quienes, a sus abuelos, ¿verdad? En la imagen nos está diciendo que pueden ver a sus grandpas. ¿Qué significa grandpas? Sus abuelos varones. Luego a sus grandmas, a sus abuelas. Y a sus abuelitas, también a su mamá y a su papá. Y entonces, ¿qué es lo que les gusta hacer a todos ellos juntos? ¿Qué es lo que les gusta hacer? Les gusta leer y ver televisión. Yes, very good. Les gusta leer y ver televisión. Muy bien. Entonces ya sabemos qué es lo que les gusta hacer a la familia de Bunny y qué es lo que les gusta hacer a la familia de Bunny. ¿Ok? The next. Pasamos a los ejercicios. ¿Ok? Vamos a pasar, oh, sorry, la palabra homework no es, porque acá fue un error de impresión, de tipeo, perdón, vamos a correr. Acá la actividad es que vamos a completar los cards de identificación, ¿verdad? Aquí tenemos la identificación, ¿de quién? De Bunny, con los datos de Bunny. Su nombre, ¿qué significa name? Nombre. Bunny. Country. Nombre. ¿Qué países? Perú. ¿De dónde es? Age. ¿Qué significa age? Edad. Años. ¿Cuántos son? Número de family members. De ¿cuántos familia. Miembros son? Cuatro. La. Su papá. Four. Ronaldo. Su brother, Julinho. Julinho. No nos ha mostrado su sister ni tampoco nos mostró que tiene grandparents. Ok, entonces lo mismo vamos a hacer con Robert, ¿verdad? A ver, ¿cómo es su nombre? Robert. ¿De qué país nos dijo que es Robert? ¿De qué country? De Inglaterra. Inglaterra. Yes, yes. Sixteen years old. Family members. ¿Cuántos miembros son? El número cuatro. De familia. No. Four. Seven. ¿Por qué? Porque arriba en el árbol ya tenía cuatro sus abuelitos. Luego venía su mamá, su papá y él. ¿Verdad? Su mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá? Lucy. Oh. Brother. Lucy. Brother. No tiene hermano. No. Yes.
10. Tus abuelos. Sí. William, Pat. Ana y William. Ok. Ok, ahora vamos a observar esta imagen. Se va pintando. Ahí dice, ay. ¿Qué significa ay? Yo. Voy pintando. I sorry. Luego, my brother, my sister, my father, my mother, my uncle, my aunt, my cousin, my cousin, my grandfather, my grandmother, okay? My family. Entonces, aquí nos ha mostrado los miembros de su familia esta niña. Se presenta, luego presenta a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, a sus tíos, uncles, a su tía, aunt, a su prima, cousin, a sus primos, cousins, a su abuelito, a su grandfather, y a su abuelita, a su grandmother, ¿okay? Entonces, estos son los miembros de la familia. Obviamente tenemos más, pero acá nos está mostrando lo básico, ¿ok? Que tenemos que saber. Entonces, ¿cómo digo mamá en inglés? Hay mother. Yes, hay muchas formas. El básico es mother. Mother. De otra manera, mom. Y de otra manera, mommy. ¿Ok? Mommy. ¿Cómo digo papá en inglés? Father. Father. Dad. Y la otra manera, dad. Daddy. Y daddy. Muy bien, very good. Y ahora en su casa ya no le van a decir papá. De frente, daddy, dad. Ok, tenemos que usar las palabras que estamos aprendiendo, ponerlo en práctica. Ok. Ya pues a su hermano le van a decir brother. Es una palabra que utilizan, ¿verdad? Hasta en el colegio entre amigos se llaman brother, brother. Ok. Entonces tenemos que poner en práctica esas palabras para no olvidarnos. Ok, chicos. Entonces, ¿cómo digo primo? ¿Primo o prima? Es lo mismo. Cousin. Right. Y si quiero decir primos, cousin. Ok, también en ese. ¿Cómo digo tío? Uncle. 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 Sí, uncle. Ok. A mis uncle. Abuelitos. ¿Cómo le digo a mi abuelita? Grandmother. Pero también hay otra manera. Grandma. Y a mi abuelito, grandfather. Y de la otra manera, grandpa. Ok. ¿Está claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, mi. Está todo claro, profesora. Muy bien. Excelente. Sí. Let's continue. Aquí tenemos la siguiente actividad. Understand. For the questions. Using the options in the box. Follow the example. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir el ejemplo para responder. En el primer ejemplo, nos dice, who's my father? ¿Quién es mi papá? ¿Quién está hablando? Está hablando Cristina. Miremos a Cristina. Ahí está Cristina, nos está guiñando el ojo. Y Cristina nos muestra a su mamá, a su papá, a sus tíos, a su primo y a sus abuelitos. En el family tree de Cristina, en el árbol familiar de Cristina, todos con su fotito, ¿ya? Y entonces, de acuerdo a eso, vamos a responder las preguntas. En el ejemplo, nos dice, who's my father? ¿Quién es mi papá? Cristina nos está preguntando, ¿quién es mi papá? Y la respuesta es José, ¿verdad? José está arriba de Cristina. La siguiente pregunta sería, who's my mom? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién hace la mamá? Jessica. De... Gloria. Gloria. ¿Gloria? Jessica. Jessica. Yes, Jessica. Miren, Jessica. No, Jessica. De Cristina, ¿verdad? Yes, Jessica. The next. Who's my... Who is auntie? Dale, cariño. ¿Quién es mi tita? Gloria. Gloria. Yes, very good. Gloria. Number three, who is my grandpa? ¿Quién es mi grandpa? Patricio. Cristina. Patricio. Patricio. Muy bien. Number four, who is my uncle? ¿Quién es mi tío? Raúl.
Raúl. Raúl. Very good, excellent, Raúl. Number five. Who's my cousin? ¿Quién es mi primo? Arturo. Arturo. Number six. ¿Qué es mi abuelita? Dice Cristina. Nos está preguntando. Gusan. Yes, very good. En la number seven, who's my dad? ¿Quién es mi papá? José. Excelente, muy bien chicos, muy bien, todos participan. Excelente, entonces, está claro, ¿verdad? Está claro, los miembros de la familia, ya lo sabemos en español, ahora lo estamos aprendiendo. ¿Ok? Tenemos acá los pronombres personales. El pronombre personal, I, que significa yo. Ahí dice, I'm Cristina. The next. El pronombre he, ¿qué significa él? He's Tom. Él es Tom. Luego tenemos el siguiente pronombre, she, que significa ella. She's Anna. She's Anna. Ella es Anna. Tenemos we, que significa nosotros. We. We're happy. Nosotros estamos felices. Luego, they. El pronombre they, que significa ellos. Happy. Ellos están felices. Y luego tenemos las... Ellos. Luego tenemos las contracciones, ¿no? Podemos escribir I am o I'm. También he's o his. Luego she's o she's. We are o we're. They are o they're. ¿Ok? Son las contracciones. Verbo to be. ¿Okay? Y ahora tenemos ejemplos. Dos ejemplos. Tom is my friend. ¿Cómo reemplazo el pronombre he? Tom es hombre, ¿verdad? Entonces es él. ¿Y cómo digo él en inglés? He. Entonces, el nombre de Tom por he is my friend. Ya no diría Tom is my friend. Tom es mi amigo. Ahora digo, he is my friend. Él es mi amigo. ¿Ok? En la siguiente. Ica. Karina y Patty son de Ica. ¿Cómo reemplazo el nombre de Karina y Patty? Por el pronombre they, que viene a ser ellas. They significa ellas o ellos. ¿Ok? Entonces reemplazo los nombres y pongo they from Ica. Ellas son, vienen de Ica. ¿Ok, chicos? ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen any questions? Sí, profesora. Ok, entonces estos son los pronombres que vamos a usar. En la tarea, ¿no? Ponemos I, he, she, we, they. ¿Ok? A ver, vamos a practicar la pronunciación rapidito. I. Repeat after me. I. Después de mí, chicos. I. He. I. She. She. He. Ya, luego she. She. Muy bien. Luego we. 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 Y luego they. They. Entonces continuamos. Nos falta terminar homework. Delante hubo un error de tipeo. Muy bien, acá tenemos el homework que nos dice draw yourself or paste a photo of yourself and write your presentation. Aquí también la tarea era sobre nuestra familia, ¿verdad? Entonces, nuevamente hay un error de tipeo. Sorry, chicos, como les dije, tengo clases seguido. Y acá tenemos que corregir. Acá tienes que dibujar a quién, a tu familia, ¿verdad? Tienes que dibujar. Draw your family o vas a pegar una foto de tu familia. Vamos a editarlo. Vas a dibujar, draw your family, vas a dibujar a tu familia o vas a pegar una foto. ¿Ok? Luego vas a escribir tu presentación. Así como nos presentó Bunny y Robert. Bunny y Robert nos mostraron su árbol genealógico, ¿verdad?
Entonces ustedes van a hacer lo mismo. Acá tienen dos ejemplos. Y pueden hacerlo de esta manera, en la primera, o de la siguiente manera, que es la segunda imagen. Van a pegar, no de todos los miembros de su familia, obviamente, solo de sus abuelitos, de su mamá, de su papá y de unos cuantos tíos, ¿verdad? Dos tíos, un tío, dos primos, ¿ok? Y van a escribir, ¿qué? ¿Cómo se llama mi tío? Mi tío, ya, yeah, este, Tommy is, no sé, 14 years old. Tommy tiene 14 años. He is my cousin, él es mi primo. Luego, otra oración, o sea, puede ser cinco párrafos, cuatro párrafos, perdón, cuatro líneas, cinco líneas, pero hagan la tarea, chicos. Así esté bien o mal, yo considero que esfuerzo, considero que hagan la tarea y que cumplan en la fecha. Tareas hasta el viernes. Pues como les dije, pueden dibujar, pueden pegar, pueden hacerlo en PowerPoint, el que tiene toda esa habilidad, esa facilidad, lo puede utilizar. Pueden utilizar lo que tengan a la mano, lo que tengan en casa para hacer. ¿Ok? Ya hoy día yo dejé la tarea, igual, esta misma tarea parecida es del nivel A1, los de tercero ya me están enviando. Ni termina el día, ya me están enviando. Está bien fácil, como les digo, pueden utilizar cualquier foto de su mamá, de su papá, pegarlo, o el mismo celular. Hoy en día todos los chicos tienen esa habilidad. La tecnología está a su alcance y lo pueden utilizar. Lo importante es que cumplan con la tarea. Chicos, me envíen la tarea. Si tienen alguna duda, algún problema, que me lo hagan saber. Ya no tenemos clases jueves o los martes, las retroalimentaciones son los martes y los jueves son por el WhatsApp. Por WhatsApp me hacen saber, me escriben, yo respondo sus dudas, ¿ok, chicos? Y nuevamente, no olviden que en todas las tareas siempre va a estar este cuadro. Este es el cuadro de desafío. Cuadro, tenemos que poner sí, sí, todos estos puntos que nos piden, ¿ok? Siguiente cuadro, que es el cuadro de autoevaluación. Let's reflect. Ayuda. Es su autoevaluación. Este cuadro de autoevaluación. ¿Por qué? Porque este cuadro y los otros cuadros son del programa Aprende en Casa. Tanto las actividades que desarrollamos son del programa Aprende en Casa. Si bien es cierto, desarrollamos los ejercicios, yo no les pido que copien todo el PDF que está ahí, todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque las respuestas ya están en la web, chicos, y yo lo sé. Por eso yo les digo, a mí no me engañan, a mí no me dicen, listo, mi tarea, yo lo hice todo. Pero me mandan las actividades yo no las necesito. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es la tarea, la meta, lo que les estoy dando ahorita. ¿Cuál es la tarea de ahora? Hacer tu árbol familiar. Ahí tú me demuestras, sí, has entendido, como digo mamá, como digo papá. ¿Por qué? Porque eso no está, esa respuesta no está en la web. Es una tarea, es tu meta, la que tú la tienes que crear. En cambio, las demás actividades como esta, las otras, todo está en la web. O sea, es como un copy and paste. Copio y pego la respuesta y todo. No, chicos, o sea, como les dije, se engañan ustedes mismos. Entonces, para mí, lo que yo valoro y considero es la tarea que les estoy dejando ahorita. Esta tarea. Ahí me evidencian ustedes que están aprendiendo, que han puesto en práctica, como digo mamá, como digo papá, qué es lo que le gusta hacer a mi mamá, a mi papá. Ok, chicos, por eso les digo, así esté bien o mal, mándenme su tarea de esta actividad, de crear su árbol familiar. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras que está ahí. Ok, y también tiene que estar en su portafolio este cuadro. Eso es todo, chicos. Eso es toda la tarea de la semana 14. Siempre les digo, esta clase está siendo grabada, la voy a subir a mi canal de YouTube para que puedan mirar. Los chicos que no han tenido internet o que no han podido conectarse, pueden mirar, no necesitan ni siquiera descargarlo. Simplemente hacen clic, se va a reproducir y lo van a ver. Para que si tienen alguna duda, alguna consulta, ahí está en el video, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, tenemos 2 minutos. ¿Me lo pueden decir? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, chicos?
Los escucho. Dad. Creo que todo está claro. Tienen hasta el viernes. ¿Sí? Te escucho. Pero la tarea de ir a... no la hacemos, ¿verdad? ¿Cómo? Solo tenemos que hacer el árbol familiar, ¿verdad? Sí, solo tienes que hacer tu árbol familiar y los dos cuadros que están ahí. Esa es la... está bien. Sí, como les digo, yo sé que ustedes tienen muchas, muchas tareas, a la semana tienen muchos cursos, por eso la tarea está bien fácil. Como les digo, todos ya aprenden en casa, obviamente, pero el profesor tiene la capacidad de poder contextualizar la sesión a las necesidades de los estudiantes, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que yo voy observando, ustedes están en el nivel pre-A1, nivel de inglés que ustedes están. Entonces, las actividades las contextualizo, las modifico para que ustedes puedan entenderlo mejor y así pueden darme su producto. ¿Cuál es el producto? La tarea que les estoy dejando, ¿ok? Entonces, chicos, como les digo, me escriben al WhatsApp cualquier duda, cualquier consulta, pero con tiempo, por favor, porque es hasta el viernes. No me van a escribir el sábado. ¿Cuándo van a estar el lunes? O sea, han tenido un martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Ok, chicos? Todo con anticipación. Yo les voy a tener en cuenta. Ustedes me avisan. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a la auxiliar David. Y bueno, que tengan un lindo día. Thank you so much. Have a good day, chicos. Gracias. Igualmente, profesora, cuídese, gracias. Gracias, profesora. Gracias, gracias. Estaba bonita la clase. Oh, gracias.